¿Has soñado alguna vez que en una misma web conozcas breweries, puedas comprar sus cervezas y tengas acceso online a formación para hacer cerveza? Este es tu sitio. Muy pronto, en nuestra web. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es The Brewer Factory y queremos enseñarte cómo funciona el mundo craft beer. Buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a The Brewer Factory, estamos en la semana 77 y toca podcast americano, podcast con carácter especial del otro lado del charco, y hoy hablamos de Carolina del Norte, pero antes presentar a Alfred, ¿qué tal? Hacía días que no estábamos juntos en el podcast y ahora ya estamos aquí dando guerra los dos, ¿eh? Sí, sí, un día por trabajo y demás, no hemos podido coincidir, pero ya estamos otra vez aquí al pie del cañón y dándolo todo como siempre, ¿eh, Manu? Correcto. Bueno, hoy vamos a hablar de Carolina del Norte, ¿qué te parece? Un estado que no ha despertado mucho interés, ¿no? A diferencia de los últimos que hemos estado viendo, ha bajado bastante el nivel, ¿no crees? Tiene buena cerveza. Sí. Pero la historia está explicada de tal manera que no queda del todo claro. No queda del todo claro, ¿no? Pues vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible, como siempre hacemos, y que sea entendible para la gente, ¿no? Correcto, así es. Vamos a hablar de la primera brewery, que es Mother Earth Brewing Company, que esto traducido es la Madre Tierra Brewery, ¿vale? Vale. Y bueno, pues esto es la unión de dos personas conocidas que aman el amor a las verduras cultivadas en casa, ¿vale? Vale. Es decir, tienen unos lazos familiares bastante unidos, son cuñados entre ellos. Vale. Y han estado enamorados de la elaboración de cerveza artesana desde mediados de los años 80. Pero algo que vemos muy, muy, muy candente en estos estados, sobre todo en Estados Unidos, el tema de fábricas con familia, con amigos, conocidos, ¿no? Que se conocen desde siempre, pues en este caso, una vez más, ¿no, Manu? Correcto. Pero en este caso, lo que te quería decir antes es que vivían en DC, ¿vale? Washington. ¿Y qué pasaba? Pues que el estrés del día a día, el estrés del trabajo, de sacar adelante el negocio familiar, de cuidar a los hijos, de cuidar el matrimonio, impidió a estos dos chavales poder, vale, sacar adelante su proyecto, ¿no? Vale. Fueron creciendo, 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 y bueno, pues el proyecto que tenían en mente, el proyecto de vivir de lo que les gusta, es decir, de la cerveza artesana, cada vez era más, se veía más disuadido en el tiempo, ¿no? ¿Qué pasó? Que tanto Stephen como Trent, que son los dos que llevan a cabo el proyecto, decidieron hacer un huerto en casa cuando, vale, se mudaron a Carolina del Norte. ¿Y eso fue el rollo Lobilot? Y entonces, no sé, ¿empezaron a crear un proyecto así o fue más como Menduiña que tenía su pequeño huerto con cositas que para la cerveza? No, no, ellos empiezan con un huerto de verduras. Ah, vale, vale, vale. Y en estas plantan lúpulo. Y a raíz de plantar lúpulo, en el armario de su casa, un armario antiguo, ¿sí?, lo utilizaron como cocina para hacer las primeras pruebas de cerveza. Ah, muy bien. ¿Vale? ¿No? Entonces empezaron a hacer cerveza dentro del armario aquel antiguo, con las ollas, con todo el material. Sí. Y les gustó. Poco a poco fueron tirando de bueno, de estas producciones pequeñas que iban haciendo, la bebían con los amigos y al final, pues decidieron apostar por un lema que hemos hablado mucho de él aquí en The Brewer Factory y que habla mucho de las breweries actualmente, cuando tú hablas que en un brewer es lo que te suele decir, ¿sí?, y es que sea cual sea tu pasión, asegúrate de que haces lo que amas. Entonces ellos amaban hacer cerveza artesana, decidieron apostar por ello y no les está yendo mal. Están haciendo cerveza artesana con una brewery que podéis entrar a verla, tiene muy buena imagen, como veis es una chica, ¿sí?, que parece que esté tomando el sol. Esto es el logo, ¿vale? Y se llama Mother Earth, ¿vale? La web es vistosa, ¿eh? No es nada para nada muy poco visible, al revés. Yo creo que está muy bien explicado las cosas. Podría mejorar en algún aspecto, pero la verdad es que está muy bien, ¿no? A mí me ha gustado. Exacto. Y vamos a hablar de Sister of the Moon, que, ¿vale?, es la cerveza emblema que vamos a destacar, que es una IPA, ¿vale? Hermanas de la Luna, ¿vale? ¿Sí? Y marida muy bien con el atún, con la búfala, vale, con la pizza o con el cheddar. Genial, perfecto. Vale, entonces tiene 6,9 grados de alcohol y, atención, para todas aquellas personas que estén midiendo las calorías que ingieren, vale, 211 calorías tan solo. Bueno, está bien por la cerveza, ¿no? Vale, estamos hablando de una cerveza que ha sido cultivada en un huerto, ¿eh? Total, exacto, y
Además son productos naturales, buenos, o sea que si engordáis, engordáis con naturaleza. Correcto, engordar bien no es malo. No, para nada. Vamos con la siguiente brewery, Venga. Al final la historia nos está quedando chula, Nos está quedando chula, no está mal. Bueno, vamos a hablar... Es curioso hacer cerveza dentro de un armario, eso sí, Salió del armario, la cerveza. Salió del armario. Bueno, pues Duck Rabbit Craft Beer es la siguiente brewery de la que vamos a hablar hoy. ¿Vale? Ellos creen que lo importante de esta brewery es que está formada por personas, ¿sí? por ideas, ¿vale? y por un equipo unido y que lucha por la misma idea, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿quién forma esta brewery? Pues Paul Philippon, que es el fundador. ¿Toma? Matt Cooper, que no es el actor de cine, es el gerente de producción. Will Pardon, que es el cervecero. Vale. Robert Owen, que no es el jugador del Manchester United, que es el gerente de cuentas, es decir, el que lleva la parte contable. Genial. Tony Mercer, que es el más encargado del tema de producción. Vale. Rocky Freeman, nada que ver con Morgan Freeman. Ni el Rocky Balboa. Exacto. Y George Thornton, ¿vale? Que Perfecto. Es el asistente de almacén. Es muy chulo porque ponen hasta el asistente de almacén. No, eso es bonito. En la página web. Es bonito que se vea resaltada todas las funciones dentro de la brewery, que son importantísimas, y bueno, que lo expliquen así, pues genial, ¿no? Vale, entonces, si os metéis dentro de la página web de esta gente, todo rueda en torno a las personas, las ideas y el equipo que forman. Entonces, un poco lo que decías antes, ¿no? Sí, es un poco lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cerveza de la que vamos a hablar? La Milk Stout, que es la Duck Rabbit Milk Stout, tal cual como suena. Genial. Y que tiene nada más y nada menos que 5,7 grados de alcohol. Tiene lactosa, lo avisan en la página web para que la gente pues lo sepa, los que son intolerantes a la lactosa. Eso es genial. Y bueno, es un tema importante porque tiene una buena imagen de marca, sencilla, ¿no? Sí, no podríamos llamarla minimalista, tendríamos que llamarla solo sencilla. Es lo que te iba a decir, es una etiqueta sencilla, pero la verdad que llama mucho la atención por el tema del conejo, la cara que sale en el logo. Y luego también vemos que tiene premios, ¿no, Manu? En 2010 y en 2006. Sí, tiene premios en 2010 y en 2006, como bien decías, y bueno, pues una cerveza premiada siempre tiene detrás un respaldo, ¿no? Que es Exacto. el beneficio de la duda. Total, total. Es el tema de ver que no solo decimos nosotros que es buena, sino que hay gente que la ha probado y ha pasado fases en una competición para decir que es buena, ¿no? Sí, la cerveza de la que hablaremos ahora, y digo cerveza y bien dicho, ¿vale? es muy curiosa. Pero primero vamos a hablar de su brewery, que es nada más y nada menos que Weeping Radish, ¿vale? Vale. Weeping Radish, ¿qué le pasa? Que es Uli Benítez, Beniwetz. Vale. En alemán yo le he llamado Benítez para simplificar. El español, ¿no? Exacto. Llegó a Carolina del Norte a principios de la década de los 80. Vale. Y decidió abrir una cervecería similar a la que había dejado en Bavaria, ¿vale? Genial. Entonces, el único problema fue que en Carolina del Norte era ilegal que una cervecería vendiera cerveza directamente al consumidor final. Bueno, ya hemos hablado de ello alguna vez, ¿no? Del tema de estas leyes que salieron en aquella época. Bueno, esta era... No era la prohibición del alcohol. ¿Vale? Simplemente se trataba de que una brewery tenía que venderle a un bar y el bar venderle al consumidor. No podía la brewery directamente tener un taproom. Vale, perfecto. Pero bueno, los años cambian, las modas también, y la Carolina del Norte se dio cuenta que tenía que apostar por esas breweries artesanas que solicitaban poder tener un taproom, ¿vale? Genial. Es en 1986, ¿vale? Cuando abren un restaurante brewery, o sea, en el 86, o sea, es muy heavy, Sí, estamos hablando de un montón de años. Ahí aún no íbamos en calcetines allí, o sea, en calzoncillos... En pañales, digamos. ¿En el 86? Sí. No estabas ni en... No, me refiero de las breweries aquí. O sea, no había ninguna brewery artesana. No, yo creo que no había ninguna. Como y mucho ahí... habría alguien que hacía cerveza en su casa. Total, total. Y aquí ya pues empezaron a hacer cerveza y incluso a prohibir cosas ya, todo. Sí, sí. La verdad es que es impresionante la historia que tiene detrás, ¿no? Esto, si queréis saber un poco más, podéis entrar en internet porque aún acaba explicando un par de cositas más, ¿no? Vale. Y bueno, pues se ve que estuvieron años cultivando hortalizas también. Por lo que vemos, es un estado en el que la verdura se da muy bien porque casi todas las breweries pues cultivan cultivado estos productos y a raíz de eso habían hecho pues plantaciones de lúpulo propias, ¿no? Genial, perfecto. Y la cerveza es un estilo diferente. Yo creo que no hemos hablado de ella nunca en un estado. ¿No? Y es una Dark German Lager. O sea, es una lager negra, ¿vale?
Bueno, pues eso de una lager negra es interesante de escuchar, ¿no? Podéis entrar en su página web. Muy chula, por cierto. Es www.whipingradish.com. Vale. Y ahí podréis encontrar toda la información referente a esta cerveza. Genial. Podréis valorarla en un tab, que nosotros no somos muy fans de estas valoraciones, pero bueno, están ahí, ¿vale? Es una opción. Como referencia para ver. Exacto, que todo el mundo puede tener. Pues bueno, para tener una orientación sobre qué tipo de cerveza están tomando, cuáles son las valoraciones, siempre extrapolando todas aquellas votaciones de gente que a lo mejor, pues oye, es la primera cerveza que toma y dice, oye, esto no me gusta y la vota mal. Tened cuidado, porque al final detrás hay trabajo de una brewery que te podrá gustar más o menos, pero lo que hay que hacer es valorarla por el estilo. Claro. Y una vez has valorado por el estilo, entonces sí, pues ya podemos entrar en si tiene más o menos puntos, pero siempre en el estilo, ¿vale? Total, total, así es. Hablar sobre el diseño es muy chulo y llamaría mucho la atención en un lineal, ¿eh? Aun siendo negra, el packaging, yo creo que resaltaría muchísimo, ¿eh? Sí, o sea, para los que sepan menos inglés, radish es rábano, sí, ¿vale? Que es la fruta esta que se da muy bien en los huertos, ¿no? Vale. Y parece ser que en este terreno pues se dio bastante bien. Es fértil, ¿vale? Genial. Siguiente brewery de esta noche es Brevard Brewery, ¿vale? Y bueno, pues aquí hay detrás una historia de la esposa de Kaylee, ¿vale? Que es el fundador, ¿vale? Que es Elizabeth, y que tiene profundas raíces en Brevard, ¿no? Aunque tanto ella como Kaylee son de Spartanburg, el abuelo de ella nació en Brevard. ¿Vale? Vale, genial. Y en un poco un recuerdo a su abuelo, pues su familia levantó fundó la brewery en esta ciudad, ¿no? Genial. Es una familia que estuvo ya en esta ciudad en 1861, o sea, es decir, hay una descendencia... En este pueblo, es decir, son los de toda la vida, ¿no? Sí. Y bueno, pues decidieron formar la brewery allí y no les está yendo nada mal. La verdad es que la página web también es muy chula. ¿Ha montado huerto eso también? No he sabido verlo, pero no te extrañe. La fábrica está muy bien. ¿Sí? El logo es sencillo, pero bueno, es muy de la zona. Es un logo sencillo, pero cumple su función. Es decir, me gusta, ¿eh? Te define cómo es su brewery, ¿eh? La gota de agua, la malta, la levadura. Oye, pues, ahora que ha pasado todo esto de la Copa Libertadores, sí. Yo creo que el logo es muy Boca Juniors, si lo ves así. Hombre, ahora si lo ves así, también te veo. El amarillo, el azul, ahora que ha pasado todo esto de la Copa Libertadores, sí. Queda chulo. Entrad a verlo. Porque... Pasaría disimulado, ¿eh? Por algún logo de allí. Sí, sí. Y bueno, pues la cerveza de la que vamos a hablar es la Bohemian Pilsner, ¿vale? Que bueno, pues es una cerveza muy sencillita, okay. Pero muy bien hecha, con toques suaves. Bueno, pues a mí, ¿qué quieres que te diga? Una cerveza así tiene su momento adecuado. Sí. Oye, pues no le voy a decir que no. Ya hemos dicho muchas veces que nosotros no somos muy partidarios de las lager o las pilsner, pero que son estilos que cuestan hacer, aun siendo sencillos. Bueno, no es que seamos partidarios, es que nos gusta el lúpulo y la malta. Exacto. Y una lager o una pilsner es una cerveza más suave, pero sí, como bien he dicho antes, tiene su momento. Es decir, yo, si llego un día cansado de trabajar... pero muy cansado de aquello que no puedes con tu alma, pues prefiero beberme una pilsner o una lager, vale, siempre artesana, que quede claro, ojo, antes que tomarme una IPA. Y eso que yo soy muy de IPA, soy muy de stouts, que ahora me están encantando, soy muy de porters, muy de barrel age, o sea, al final hay un montón de estilos que me están encantando y que ya me encantaban antes. Pero que tienen su momento, ¿no? Pero que tienen su momento. Ok. Una cerveza que también me gusta mucho tomar ahora es la Rye IPA. ¿Ah, sí? La cerveza de centeno está brutal, brutal. Ah, ya lo he comentado una vez e incluso hicimos un programa dedicado a ello porque sabía que te gustaba y hicimos un programa en ello. Sí, sí, totalmente. Pues pasamos a la siguiente brewery, que es Broomtail Brewing Company. Venga. Y esta es la recomendación de web de esta semana. ¿Ah, sí? Porque la verdad es que es una web muy chula en la que explican muy bien todo acerca de ellos, ¿vale? Ahora mismo la tenemos enfrente, ahora mismo. Sí, ahora solo estás viendo el tema de la cerveza que vamos a hablar ahora, sí, sí, ¿vale? Pero me imagino que puede ser todo ya. Detrás hay una explicación detalladísima de todo. Entonces me ha parecido mucho mejor que nuestros oyentes cojan y entren en su página web, que es broomtailcraftbrewery.com. Y ahí podéis encontrar toda la información. En About encontraréis un apartado sobre Ash. ¿Vale? Y en Brewery. Ahí tenéis todo lo que necesitáis para saber más de esta brewery. Que ya os digo que es muy interesante.
Bueno, que siempre decimos, hermano, que nos fijemos en lo que hacen en el extranjero, cómo hacen sus webs, cómo las diseñan, porque son ideas que podemos coger luego para nosotros en nuestras breweries, aprender pues, de culturas que ya están muy avanzadas.